Primer palo a Mbappé tras renovar, pero antes vamos con Leo Messi. El atacante Leo Messi dio por finiquitado el curso futbolístico con una emotiva imagen junto a su familia. En una jornada marcada por la renovación de Mbappé y la despedida de Di María, Antonella compartió en redes sociales una fotografía en la que aparece con el astro argentino y sus hijos. De esta forma, el 30 del Paris Saint-Germain dio por cerrada una temporada que ha sido agridulce para el Balón de Oro. La primera aventura lejos del Barcelona ha sido bastante complicada, ya que el talentoso futbolista ha estado lejos de sus números habituales. Además, aunque ha conseguido ganar la Ligue 1, el club parisino ha fracasado en el gran objetivo de la presente campaña, conquistar la Champions League. El equipo de Messi, para más inri, fue eliminado de la máxima competición europea a manos del Real Madrid. En resumen, el ex del Barça ha disputado un total de 34 partidos en su primera etapa en el fútbol francés, en la que ha ayudado a su equipo con 11 goles y 14 asistencias. Y vamos ahora, antes de hablar del último mensaje de Sergio Ramos, con Kylian Mbappé. Y vamos a ver el palo que se ha llevado el crack de Bondi tras su renovación con el PSG. Antes de dar el sí al Paris Saint-Germain para sellar su renovación, Mbappé pidió dos cosas. Según las últimas informaciones, quiso asegurarse de que tendría a Zidane al frente y de que Leonardo, director deportivo, sería sucedido por Luis Campos. El Paris Saint-Germain se puso manos a la obra para contentar a Mbappé y parece que no va a poder cumplirle al menos uno de sus deseos. Asegura Telefoot que Zidane tendría claro que no se sentará en el banquillo del equipo parisino, al menos no de momento. Zidane siempre ha tenido ganas de coger las riendas de la selección francesa y es lo que tiene en mente ahora mismo. Su prioridad es dirigir a los Blues tras el Mundial de Qatar. Salvo sorpresa, parece que Mbappé va a tener que encajar la primera decepción después de firmar hasta 2025. Las otras opciones que tiene sobre la mesa el Paris Saint-Germain son Loukos Galtier, Roberto Martínez, Conte, Thiago Motta o Lopetegui, añade AS. RMC Sport, por el contrario, no lo tiene tan claro. Este medio asegura que Zidane ha llegado a hablar con el emir de Qatar sobre su posible nombramiento. Según esta fuente, Zidane no ha dicho no a un posible acercamiento. Quiere escuchar atentamente lo que tengan que decirle desde el Parque de los Príncipes. La prensa francesa está dividida y ahora que ya se conoce el destino de Mbappé, todas las miradas han pasado del atacante al ex entrenador del Real Madrid. En estos momentos es el marsellés el que guarda silencio. Y ya para acabar, vamos a ver qué ha dicho Sergio Ramos en redes sociales en su mensaje de final de temporada. Sergio Ramos siguió la clásica costumbre española de morder los trofeos después de que el Paris Saint-Germain se hiciera con la Ligue 1. Un título que llevaba ya confirmado unos partidos se celebró en el césped del Parque de los Príncipes en la jornada final de la temporada, sobre la que hizo balance el ex capitán del Real Madrid. Terminamos con el título de Liga en nuestras manos. Ahora toca resetear y volver la temporada que viene a por mucho más, escribió el camero. Transcribió su mensaje al inglés y al francés para facilitar su comprensión a sus seguidores, tanto originales como internacionales o del conjunto de la capital gala. En esta campaña a la que hizo alusión el zaguero, él tan solo salió al campo en 13 ocasiones, 9 de ellas como titular. Fue uno de los grandes fichajes en el mercado veraniego después de dejar al Real Madrid, pero sus lesiones le privaron de la continuidad, que ya alertó a los despachos del Concha Espina de que su salida no tendría por qué ser un desastre. La mujer de Sergio Ramos, la presentadora, actriz y modelo Pilar Rubio, también se pronunció en sus redes sociales para felicitarle. Es interesante estudiar su mensaje porque ella conoce de cerca cómo ha vivido el futbolista su salida del Madrid. Enhorabuena, cariño, por ese título, por sobreponerte a las adversidades con valentía y trabajo, sin perder la sonrisa y siempre de nuestra mano. Te queremos, enhorabuena, escribió.